que Rafa ya ha llegado al grupo ya cuando teníamos todas las herramientas. Sí, Rafa no nos ha visto a nosotros jugar con un PDF editable y un tirado de dados de esos online chungo, vamos. No. Bueno, ¿qué tal? Bueno, ya estamos aquí, ya estamos a... estamos contando batallitas, pero ya estamos aquí en directo. Esto está grabado. Estábamos hablando con Rafa de los inicios. Los inicios míos fueron en Hangout. Con aquella herramienta que tenía Hangout, que tenía el lanzador de dados arriba. Que eso tiene 8 años por lo menos. que dejó de funcionar aquella herramienta en el Hangout antiguo, ni siquiera en la versión que hicieron posterior, que es el Meet. No, el Hangout antiguo tenía una herramienta arriba y una herramienta que te dejaba poner overlay sobre el propio Hangout. Casi todos los roleros empezamos así. Bueno, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Lord Guzmán y este es el Castillo de Lord Guzmán, hoy transformado en Castillo de los Olvidados. Tenemos malita con fiebre a Clara. Y desde aquí pues le mandamos un saludito y un abrazo para que se mejore. Un sana, sana, culito de manzana. Y también tenemos malito, pero al menos está de cuerpo presente en la cama, con la cámara apagada, para que no le riña la mujer. Tenemos también a Océano Rolero, a Juanma, que está con su espaldita rigulinchi. Así que también te mandamos un abrazo para que te pongas bueno lo antes posible. Un poquito de fisio. Sí. Y una cervecita y unas cañadillas en San Fernando y verás tú qué caracoles, rápido te pasa. Caracoles, que ya unos caracoles. Aquí estábamos, que aunque hoy no me veáis la cara, intentaré poner mi voz más sexy de Aro. Porque Sara me espera. Bueno, y por otro lado pues tenemos a Roberto y tenemos a Rafa para completar nuestro grupo. Hoy una sesión un poquito más corta. Porque hoy es mi cumpleaños y no perdona a mi mujer que a las 9 esté soplando velas en el sofá. Así que vamos a darle caña ya. Y vamos a iniciar la cuarta y última sesión de la primera temporada. Aunque vamos a enlazar prácticamente las dos temporadas muy rápidamente. Nosotros la vamos a enlazar muy rápidamente. Porque luego he estado mirando mi calendario. Cuando yo esto lo suba a YouTube estoy viendo que van a pasar una serie de semanas. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a enlazar en aquel refugio. Voy a poner otra vez un poquito en la escena de aquel refugio en el que vamos a decir que han pasado en el local de Raquel, en aquel refugio de montaña cerca de los lagos de Covadonga. Han pasado tres años y dos tótems de las pruebas que hicimos ayer todavía. Había quitado todos. Han pasado dos semanas exactamente desde que llegasteis al refugio y desde que conocisteis a los ancianos. En esas dos semanas, vuestra estancia en aquel refugio ha sido totalmente plácida. ¿Vale? Estáis viviendo unos días muy tranquilos y muy apacibles, lo cual se agradece después de todo el trasiego de vuestro primer cambio, de salir del orfanato, de descubrir quiénes sois, etcétera, etcétera, etcétera. Durante estas dos semanas que lleváis aquí, digamos que os han empezado a poner un poquito al día sobre ciertas cosas básicas de lo que significa ser un garú. Es decir, os han hablado de las letanías. Os han comentado todas las leyes que hay, las 12 leyes que hay en la nación garú. Un poco así por encima para que no las asimilara y las aprendierais de memoria, pero sí por lo menos para que supierais qué es lo que se respeta dentro del mundo de los hombres lobos, ¿no? Los ancianos, qué es lo que os van a pedir si alguna vez os equivocáis en algo, pues por lo menos que tengáis ya esos conocimientos. El resto del tiempo los habéis dedicado para disfrutar un poco de vuestra nueva vida. Quizás Ricard haya aprovechado estos días pues para trabajar un poquito y demostrarle a Sara que puede ser un hombre de provecho y demostrarle cómo cuida del ganado que tenía esta posada de camino. Quizás Laura haya paseado por los bosques y haya descubierto las bellezas de este paisaje tan maravilloso y bucólico que hay alrededor de aquel lugar.
Quizás Rodri haya intentado investigar e indagar un poquito sobre ese mundo espiritual, o quizás haya intentado averiguar un poquito más sobre ese lugar que llaman la puerta al reino de las hadas, que se encuentra muy cerca de donde estáis. Quizás hayas intentado buscar un poco de información de eso. Y María, en cambio, se ha dedicado un poquito a vivir la vida y a poner siempre pegas a todo lo que Ricard decide y hace y deshace. Un poquito a meter cizaña en todas las pequeñas decisiones que Ricard haya empezado a tomar como alfa recién nombrado de vuestra nueva comunidad, de vuestra nueva manada. Hoy es la mañana de un fresco, pero cálido. Fresco para los que somos del sur, para los andaluces. Pero a lo mejor para un asturiano, una cálida mañana de mayo. Entender por una cálida mañana de mayo en Asturias, 12 grados de máxima, ¿vale? Pero el sol calienta. Hay mariposas en el campo, las flores están abiertas. Todo el día está siendo muy bonito. Tened en cuenta que vivís en los lagos de Covadonga. Hoy es, misteriosamente, el primer día de las 2 semanas que lleváis aquí donde no ha habido niebla en ningún momento hasta ahora de todo el día. Cosa extraña porque en los lagos hay niebla todos los días, pero hoy no ha habido. Y se ha levantado un día muy bonito. Nuestra primera escena de la sesión la vamos a ver con un Ricard que sale del cobertizo. ¿Aún recuerdas la primera vez que intentaste ordeñar aquella oveja, aquella vaca, perdón, que casi te mata de una coz, tiró el cubo, llegaste con un culín de leche nada más al refugio? En estas 2 semanas te has dado para aprender un poquito. Tú sabes que todos los puntos de experiencia de esta primera temporada me los voy a poner en trato con animales, ¿eh? A Sara le tengo que demostrar que yo soy un hombre de provecho. Pues sales de aquel cobertizo con tu cubo de latón lleno de leche casi hasta rebosar. Y feliz. Y Zara te está esperando junto a la valla. Hoy está especialmente bonita. Tiene una flor que ha cogido del campo y se la ha ajustado en el cabello. Y lleva un vestido blanco, largo, de mangas cortas y con pequeños detalles de flores, margaritas bordadas en los bajos del vestido y en la blusa que lleva puesta. Desde la valla te dice: hombretón, ¿hoy no te ha tirado la leche? Buenos días, Sara. Qué bonito día hace hoy, ¿no? Casi tan bonito como la sonrisa de tu cara. Siempre adulándome. Vengo de dar una vuelta por el campo y la verdad es que el campo está precioso. Sí, aquí traigo la leche. Poco a poco, y como te dije, voy a poner todo mi empeño en que, y lo digo más flojito, o si alguien se entera, poder algún día tener nuestra propia granjita en algún lugar de Francia. Tal vez cuando acabe la guerra. He oído que los alemanes han tomado París. Por desgracia, primero nos tendremos que ocuparnos de los fascistas. Dicen que el sur de Francia es muy bonito, sobre todo en la parte de Marsella, toda la costa sur. Eso dicen. Eso también decía mi madre, que le había contado a mi padre cuando él trabajaba de pasante, ya sabes, con diferentes mercancías, entre que cruzaban los Pirineos y que iba a Francia. Eso dice, por lo menos decía mi madre. Pero seguro que algún día lo veremos, Sara. Seguro que algún día lo veremos. ¿Ya se han despertado los chicos? Hoy traigo dos buenos cubos de leche. Hoy hay leche para todos. Espero que sí, porque han venido a veros.
Vale, pues llévame allí, Sara. Muy bien, no le hagamos esperar. El anciano no suele moverse por nadie, y menos desde que empezó la guerra. Abre la valla para que pases con el cubo y ella se coloca a tu lado. Lo que no entiendo es el interés que tiene el anciano por querer hablar especialmente contigo. Puedo imaginarme por qué, pero yo todavía aún no me creo que me hayan elegido como alfa de la manada. A veces pienso que solo soy un... Miro a los cubos que cargo. A veces solo pienso que soy un chicarrón fuerte de los Pirineos catalanes. Que aquí siempre el cerebro, el que ha tenido bien montada la sesera ha sido Rodri. Pero bueno, los ancianos parecen sabios y finalmente he asumido esa responsabilidad. Déjame que te diga algo. Un buen alfa es aquel que sabe apoyarse en aquellos que le complementan. Si tú crees que Rodri es más inteligente que tú, tal vez deberías de ponerlo a tu derecha. En fin. Creo, vengo de sangre republicana, corre por mis venas. Y sé que lo del alfa es una ley, una costumbre dentro de los nuestros. Pero yo considero a todos mis amigos, a todos iguales. Tampoco quisiera que Laura o María se sintiesen desplazadas. Lo entiendo perfectamente. Bueno, vamos a la cocina. Allí te está esperando el anciano. Te ayuda ahí a la parte trasera de la posada, no por la puerta delantera, sino por la puerta trasera donde vas con tu cubo de leche. Ella abre una puerta. Estas puertas del norte que tienen la parte batiente de arriba y de abajo para cuando llegue a la nieve, si la nieve se acumula, poderla abrir desde arriba y quitar con una pala un poco para poderla abrir. Pues de este tipo de puertas. Cuando entras en la cocina, sentado a una mesa que es una isla en el centro de la cocina, una cocina antigua de carbón, que aún mantiene la cocina de carbón, pero también tiene ya una cocina de gas que le han instalado hace relativamente poco, y una despensa, vas a ver a un hombre de cabellos canos que ya os presenté, no con imagen, en la primera sesión, no con imagen, y que bueno, pues ahora sí os lo voy a enseñar con imágenes, ¿eh? ¿Vale? De ojos claros, va vestido como, casi como un... ¿Quién diría que es un líder de un túmulo? Porque parece que va vestido como un simple campesino, con un vaquero, con pana, la barba descuidada, el cabello blanco canoso que le cae por la cara. Pero eso sí, con un porte imponente. Porte imponente de un colmillo plateado, que es lo que realmente es este hombre. Un colmillo plateado de rango 5, con una pura raza de 5. Con lo cual, su simple presencia a ti te impone. Está sentado a la mesa en el momento en el que tú llegas a la cocina y te muestra una cálida sonrisa cuando entras en la misma. Mira el cubo de leche que traes y dice: veo que como buen alfa no temes a remangarte para dar de comer a tu manada. Por supuesto que no. Y no solo a mi manada. Como Fenrir que soy y que tengo que aprender a serlo, también cuido de mi parentela y miro a Sara.
Algo me ha contado su madre. Parece que pasa en serio con la chica. Los ancianos te dan su beneplácito. Y si alguno tuviese alguna duda, como yo soy el más viejo, te guiña un ojo y te dice, no te preocupes que mi voto vale doble. Ahora siéntate, tengo que hablar contigo un momento antes de que te reúnas con los tuyos y decidáis qué vais a, cuáles van a ser los, vuestros siguientes pasos. Me hiciste una pregunta en el consejo. Me preguntaste por Obsidiana. Efectivamente. No tuve tiempo de hablarte de ella. Fue la Garou que traicionó a tu padre. Bueno, y a su manada. Tu padre cometió un pecado mortal con ella, o al menos violó una de nuestras letanías. Relacionarse con otra Garou. ¿Me está diciendo que mi padre fue infiel a mi madre? Digamos que Obsidiana era muy persuasiva. O sea que lo embrujó para después traicionarlo. Algo aprendió. No sabemos de quién ni cómo le enseñaron esas artes. Pero se dejó llevar por el mal camino y embaucó a tu padre. Los llevó directos a la muerte. Le contó un cuento chino, que había descubierto un punto débil en el enemigo y que podía caer de un solo plumazo y de un solo hachazo cortarle la cabeza, ni más ni menos que al gobernante de los chupasangres de este país. Y tu padre la creyó. Pero acabaron en una trampa. Obsidiana quería capturar con vida al menos a uno de la manada. En ese momento, con mi mirada desencajada, ¿me estás diciendo que mi padre puede que siga vivo? Creemos que al menos uno de la manada sigue con vida, pero no sabemos quién. Y si sigue con vida, seguramente lo habrán torturado, habrán experimentado con él o con ella, le habrán hecho horrores. Nuestros espías dicen que es la madre de María. Pero María sigue creyendo que su madre trabajó en un prostíbulo, que tuvo una mala vida. Y no hemos querido que deje de creer en ello, para no, para que no corra peligro su vida. Tú como alfa debes de gestionar si en algún momento crees que María debiera saber que su madre puede que aún siga con vida. Y que para nada fue una mujer de la vida. Más bien tomó un papel para proteger a su hija recién nacida. Entiendo. Sé que es una decisión muy difícil y que lo que te estoy pidiendo es muy serio, pero si yo estuviera en tu lugar, aún no se lo contaría, María, hasta que no tengamos 100% certeza de que su madre está viva y está en manos del enemigo. María es muy impulsiva. No de la forma en la que lo soy yo, pero ya tenía dudas en participar en todo esto. Por una parte, decírselo puede darle un aliciente para que esté más comprometida con la causa. Pero por otra parte, también puede hacer que no entre en razón
y que actúe por solitario. Así que confíe en mí, que encontraré el momento justo para decirse. Bien. La segunda cosa que he de decirte es que nuestros espías han seguido trabajando sobre el terreno, sobre todo el país. Y tenemos una pequeña información que puede que te interese. Obsidiana era una mujer muy interesante, muy inteligente y muy válida. Si no se hubiese dejado llevar por los fascistas, hubiese sido una líder implacable dentro de las camadas de Fenris. Pero ella se rodeó de lugartenientes. No sabemos exactamente dónde ella se ha refugiado, pero sí sabemos que uno de sus lugartenientes, un humano, un científico de las SS, va a pasar por nuestro país el mes que viene. ¿Por dónde? El tren entrará por el Pirineo, pero su destino final está en el sur, muy al sur, en un lugar llamado por los humanos como las Alpujarras. Va a reunirse en secreto con un líder del nuevo régimen. Podéis interceptar el tren o directamente viajar en incógnito, tenéis un mes para viajar hasta el lugar donde sabemos que se va a reunir con ese miembro del gobierno actual e interceptarlo allí. Tengo todos los datos y te los puedo pasar en cuanto concretéis si queréis convertiros definitivamente en manada aceptando un tótem, etcétera, etcétera. Mis espías me los pueden dar en uno o dos días, como mucho. Sí. Soy consciente de que aún nos queda por pasar esa prueba. Y me gustaría que esta noche, con la luna, pudiésemos ya haber elegido a nuestro tótem. Me parece un día bueno, teniendo en cuenta que hoy es luna llena. En cuanto al asunto, quiero consultarlo primero con mi manada, aunque conozco bien los Pirineos. Y yo abogaría por interceptar el tren, pero como he dicho, primero quiero consultarlo con mi manada. Bien, creo que los tuyos te esperan en el salón. Habla con ellos con tranquilidad. Coméntale a Laura que Liriana, la líder de las Galear, le gustaría hablar con ella antes de que hagáis el ritual de vinculación con el tótem. Y a Rodri, que es su tío segundo, Ramón, el primo de su padre, también le gustaría hablar con él antes de que elijáis tótem. Así lo haré. Muy bien. Si decidís venir esta noche, avisaré a los ancianos y prepararemos todo. Se levanta, se acerca a ti y te dice: ¿te pareces mucho a tu padre? Muchísimo. Eso también lo decía mi madre. Si eso es verdad, serás un gran líder. Tu padre lo fue. Solo se dejó engañar por una cosa. Por amor. Y el anciano se marcha. Yo me quedo pensando en esas últimas palabras. Dicen que los hijos a veces cometen los mismos errores que sus padres. Pero no creo haberme equivocado con Sara. Desde el momento en que la vi, sentí algo que no había sentido antes.
Y creo que en este caso Sara puede ser más un ancla, un escudo contra ese tipo de influencias que una traidora. Espero que las palabras del anciano no hayan ido por ahí. En cualquier caso, con ese pensamiento me dirijo hacia la salón principal de aquel refugio de montaña y le transmito palabra por palabra a Laura y Rodri quiénes son los anfitriones, los ancianos, los antiguos de la manada que quieren reunirse con ellos. Tras esto, ayudo a Sara en la cocina o con lo que pueda, ya sea trayendo carbón para la hornilla o yendo a por pan. Muy bien. Pues Laura, tu amigo te ha comentado que Liliana quiere hablar contigo antes de que decidáis o no esta noche pasar por el ritual de vinculación del tótem. Liliana está aquí. Ha venido con el anciano acompañándolo y está paseando por los jardines que hay detrás de la posada. No sé si vas a aceptar la reunión con ella o no. Sí, a ver, ahora mismo no estamos en posición de negar nada, así que por lo menos voy a escucharlo, voy a escucharla. Muy bien. Pues conocer aquel lugar es como si estuvieras entrando en un cuento de hadas, ¿vale? Imagínate un jardincillo trasero de esa posada que tú ya conoces porque has pasado varias tardes allí disfrutando de aquel lugar con almendros que hace un mes estaban en flor y con rosales que están empezando a echar sus primeras rosas. También hay claveles que también están floreciendo en esta época. Ha llovido bastante, con lo cual el lugar está muy bonito. Y allí, disfrutando de las flores, quizás con una flor de ella en las manos y oliéndola, hay una mujer que ya te impresionó la primera vez que la viste, pero que ahora está incluso más hermosa que aquel día. Tiene los cabellos salvajes, un poco despeinados. Lleva porque hace fresco, lleva como una capa azul que con la capucha hacia atrás y un vestido de color igual, azul, que le lleva hasta los tobillos. Sus impresionantes ojos azules están fijos en esa rosa, pero aunque no te ha visto llegar, parece que sí te ha olido llegar y automáticamente te saluda. Buenos días, Laura. Tenéis esto muy bonito. Bueno, lo tienen. Nosotros estamos aquí de invitados. Aunque la veo bastante embelesada con la flora. A todos los fianas nos encanta la belleza, la vida, el amor. No soy muy dada a la botánica, pero el amor ya es más interesante para mí. Eres la viva imagen de tu madre. Ojalá pudiera decir que tienes razón. Sí, ojalá. Ojalá lo hubieras conocido. Bueno, quería hablar contigo un poco, porque quería saber primero cómo te sientes y luego, como fiana de mayor rango de la región, pues un poco conocer a la última en llegar. Aún estoy en proceso de asimilación de todo esto. O sea, es demasiado poco tiempo para concebir la magnitud de todo lo que nos está pasando. Pero me considero alguien que se adapta. Tampoco llevaba un plan establecido de qué hacer cuando escapáramos de los orfanatos, así que este es tan buen plan como cualquier otro realmente. Claro. Yo simplemente me alegro de que estés bien. ¿Sabes? Naciste en el símbolo de la luna gibosa. Eso significa que hay una Galiar en ti. Es otro término que tendré que aprenderme. Se espera seguramente
cuando tu manada empieza a tomar cierto renombre, que tú seas la que cuente las historias, heroicidades o simplemente leyendas de los vuestros. Debo decir que no es un papel que me disguste, la verdad. El contar historias me daba ese resquicio de felicidad cuando estábamos en el orfanato. Así que, mira, si es lo que me toca, estoy contenta con ello. La verdad es que me alegra oír, me alegra profundamente oírlo, ya que yo también he sido un agaliar durante toda mi vida. Mira, ¿algún Solo consejillo? tengo consejillo. Bueno, yo suelo usar la música para aderezar un poco las historias. A los ancianos les gusta. Me lo apuntaré. ¿Os ha contado ya las novedades vuestro nuevo alfa? A ver, por encima, pero mayormente nos ha insistido en mi caso, a venir a hablar contigo y con Rodri y con el otro anciano. Él parece un alfa de los que escuchan a los demás. Así que Eso también es habitual. dale buenos consejos. No siempre un tótem de violencia y de guerra, aunque estemos en guerra, que lo estamos, es la mejor solución. Pero imagino que como camada de Fenris que él, estará deseando de que apoyéis su causa para que abracéis al lobo. No. De momento tengo claro que pretendo que esta familia siga unida. Eso es lo Si más importante. eso le hace feliz, para allá iremos. Bien, solo quería decirte que por la sangre de tu madre, y eso significa que también por las tuyas, corría un poquito de sangre Fae. Curioso. En tiempos de guerra, los Shangri no suelen meterse en ningún tipo de jaleo. Pero por tu parentesco, es posible que en algún momento puedas recurrir a ellos. Solo quería comentártelo. Bueno, me alegra saber que tengo más aliados o posibles aliados. A ver, yo lo tendría como un secretillo entre tú y yo. Y luego si quieres sorprender a los tuyos, pues los sorprendes. Vale. Por saber de las normas nuevas y esto, ¿qué me estáis inculcando? ¿Esto debe ser secreto por algo o es por diversión? Ah, no, no es por ninguna norma, es simplemente porque yo qué sé, porque puede flipar un poquito, bueno, puede. Ah, vale. Tus amigos pueden simplemente quedarse un poco pasmados cuando les digas que una mitad de, bueno, una parte importante de tu sangre pertenece a una familia noble dentro de los FAES. Sin duda va a ser gracioso de contar cuando lo revele. Sin duda. De hecho, ese objeto que pertenecía a tu madre no solo te puede servir para tocar una música especial, sino también para abrir ciertas puertas hacia el mundo de las hadas, que normalmente permanecen cerradas. Mira, ya puedo abrir portales como Rodri. También suena. Sí, pero solo a ese mundo en concreto. Es más de lo que podía hacer antes. Así que me vale. Bueno. Yo fui muy amiga de tu madre. Era más joven ella que yo, evidentemente. Siempre me ha hecho mucha gracia que me llamen anciana simplemente porque estoy en el consejo, cuando en realidad no tengo ni 50 años. De hecho, tengo Bueno, bastante el menos de rango, supongo 50. que se llamará así. Sin duda no.
Por aparte del rango, la descripción no te, no, no te, o sea, el nombre no te vale como descripción. Muchas gracias. Solo quería decirte una cosa. Yo a tu madre le hice una promesa y pienso cumplirla. Le Esta fue. prometí que te protegería. Así que si en algún momento me necesitas, búscame. Pues gracias por la ayuda. Si me hace falta, te lo haré saber. Lo que necesites, consejo, cualquier cosa. Sin duda, más adelante me harán falta. Pero ahora mismo vamos tirando con lo que tenemos enfrente. Bien, ha sido una charla gratificante. Corta, pero gratificante. Se acerca a ti y te regala la rosa que había cortado. Muchas gracias. Bien, a ver. Ponte en la ficha de momento que tienes mentor. ¿Vale? ¿Dónde lo pongo? Eso lo pones en... Espérate, te lo digo. Tú. Voy a abrirme esa. Eso iría normalmente. Normalmente suele ir en... bueno, en trasfondo no. Aquí. Mérito, defecto, vínculo, otros rasgos. Pues en trasfondo. Te creas un trasfondo nuevo y pones mentor. De momento ponlo en uno, aunque ya te digo que esta tía es tocha, pero es para que no te gastes muchos puntos y no tengas que compensarlo con nada, ¿vale? ¿Pero no me ha dicho? A ver. A ver si lo vuelvo a encontrar. Trasfondo, vale, lo veo. Trasfondo. Pues creas un nuevo trasfondo de, y le pones mentor. Y puedes poner el nombre de ella si quieres, ¿vale? Espérate. Y mientras tú haces eso, voy con Rodri. Si necesitas más ayuda, me lo pones en el chat y te echo un cable. Mientras voy interpretando la escena de Rodri. Vale. Bien, Rodri, tu alfa llegó. Os reunió en el, bueno, se reunió con vosotros en el salón, os contó que se había hablado con el anciano, os ha contado que los ancianos esperan esta noche para que elijáis tótem y te ha contado que el primo de tu padre, el Ramón, aquel hombre que conociste en el túmulo, aquel anciano, o del consejo de ancianos, mejor dicho, quiere reunirse contigo, quiere hablar contigo. Vale. Rodríguez, esa mañana un poquito particularmente ensimismado. Estaba mirando por la ventana y tiene pues muchos pensamientos, un poco atrapado en todo lo que ha estado viviendo y toda la información que ha estado recibiendo. Y bueno, también anda un poco distraído. Por la presencia constante de Fernando por el lugar. Y ahora mismo se encuentra un poco distraído como mirándole mientras como hace cosas en la granja y demás. Y con esto en la cabeza, pues decide ir a visitar al primo de su padre, Ramón. Vale. Pues te lo voy a mostrar, lo mismo que he hecho los demás. Ramón se va a reunir contigo. Si Liliana eres. Lilandra, perdón, Liliana. Lilandra ha elegido el jardín de flores para reunirse con Laura. Ramón, para reunirse contigo, ha elegido el altillo de la posada, que tiene una balconada que da a la montaña y se puede ver toda la montaña. Allí, ya te lo voy a mostrar, bueno, te lo voy a mostrar a todos los jugadores, pero en particular a ti. Está Ramón apoyado en la barconada, mirando hacia la montaña. Lleva el cabello moreno recogido en trenzas hacia la espalda, la barba que te comenté cerrada, y es un hombre muy fuerte. ¿Vale? Lo único que lleva puesto ahora mismo es un abrigo, no lleva ni camiseta ni nada, y unos pantalones bastante ajustados.
Está apoyado sobre la balconada, mirando el horizonte cuando tú entras en el balcón. Hola, Ramón. Me habían dicho que querías verme. Pasa, Rodri. Chiquillo, ven. Acércate. Me acerco a... No dejas de ser familiar mío y quería saber cómo te encuentras ante la decisión que vais a tomar esta noche. Pues no voy a negar que todo lo vivido en los últimos días está siendo bastante abrumador. Pero agradezco estas 2 semanas de tranquilidad y he de decir que tengo muchas ganas de probarme a mí mismo. Los señores de la sombra siempre hemos estado presentes en todas las manadas dominantes de este país. Siempre hemos apoyado a nuestros alfas cuando no nos ha tocado a nosotros gobernar. Sé que estuviste a punto de alzarte como alfa de esta manada y hubiese sido un gran alfa, estoy seguro. Pero teniendo en cuenta que los demás, todo el mundo eligió a tu amigo, mi consejo principal es que le apoyes en todo lo que decida. Esa es mi intención. Y que le aconsejes también. Es mucha responsabilidad para un joven de su edad, aunque tú eres mucho más pequeño. Tengo entendido que tu cumpleaños es dentro de poco. 16 años. No está mal. Así es. Eres muy joven. Y te vas a meter en un mundo de adultos. Pero... me das buenas vibraciones. Creo que serás un... un buen Teurs. Por ello... y porque... nunca he sido muy inteligente... te he traído esto. Saca de su abrigo un fardo envuelto en unas telas. El último Teurs que sirvió con nosotros hacía anotaciones de lo que él entendía como el mundo espiritual. Es muy probable que te sirva de algo. Creo que hay algunos rituales apuntados en él. Así que espero que te sirva. Muchísimas gracias. Tiene un valor incalculable para mí. Supongo. Yo nunca he sabido entender esos galimatías que los Teurs deis usar. Pero bueno, espero que al menos si hay algo que te pueda ayudar para esta noche o para las próximas noches, pues estará ahí escrito. Lo utilizaré... lo mejor que pueda. Muchísimas gracias, de verdad, Ramón. Bueno, tienes que darme las gracias. Mi primo... le hubiese gustado pasar más tiempo contigo. Lo mismo que a mí me hubiese gustado... estar más tiempo con mis hijos. Sin embargo, los tuve que mandar lejos de aquí para que se alejaran de la guerra. Y ahora los echo mucho de menos. La verdad es que... como te dije la última vez... los conocí bastante poco a mis padres y a mí me hubiera gustado pasar un poco más de tiempo con ellos, saber que pues que estaban ahí y que me hubieran un poco orientado y enseñado un poco más paulatinamente todo este mundo en el que vivimos. Pero bueno, la vida es como es y a veces las cosas pasan no como nos gustaría, eso está claro. Eso es evidente. Déjame preguntarte una cosa antes de que te vayas y te reúnas con tus amigos. ¿Tenéis decidido qué tipo de tótem vais a elegir? No. Todavía no. Creo que tenemos que hablarlo con más detenimiento. ¿Lo dices por algo en particular? No quiero influirte. Evidentemente, si por mí fuera, te diría que dijeras a Abuelo Trueno. Pero yo no estoy en vuestra manada y no está en mi naturaleza influir sobre unas mentes tan jóvenes.
Debéis de tomar la decisión entre vosotros. Lo tendré en cuenta a la hora de decidir. Cualquier opinión de alguien tan experimentado como tú será de gran ayuda. Yo soy un guerrero. No soy un Teus como tú. Mi fuerza está en mis cicatrices de combate. En los años que he pasado luchando contra Darwin, codo con codo. Pero espero que en el momento en el que tu inteligencia nos salve, en lugar de mis músculos. Espero que sirva de algo yo también. Como te dije, estoy deseando probarme a mí mismo, así que pronto lo descubriremos. Bien. Bueno, yo he de irme. Creo que me están esperando. Y se asoma por el balcón y ves que en el cochecillo en el que han bajado, un cochecito de la época, el anciano y la mujer ya están esperándole. Parece que ellos han terminado de hablar con tus amigos antes de que a mí me diese tiempo al menos de darte un abrazo de despedida. Y te da un abrazo rápido para marcharse. Espero que tengáis suerte esta noche. Igualmente. Nos veremos pronto. Vale. En terminología de juego, él te ha dado un libro para que tú apuntes tus rituales. Te vas a fijar de que en tu ficha yo ya puse en notas que tenías 3 ritos. ¿Vale? Tienes ritos 3. Eso significa que tienes 3 ritos. Ahora mismo tus ritos serían de rango 1. Como no sé si tienes el manual, porque la verdad no sé si tienes el manual, si quieres, en el descanso entre temporada y temporada, te miras tranquilamente los ritos, ¿vale? Bueno. O te lo pasamos a alguno de nosotros, para que tú puedas mirarte tranquilamente los ritos, y ahí puedes editar los ritos y ponerme los 3 o en una nota o lo que sea, y decirme, oye, ¿qué he elegido? Este, este y este de rango 1, ¿vale? Bueno. Y ya los tienes. Perfecto. Muy bien. Vamos a la escena en la que os reunís todos después de charlar con los ancianos. Os reunís los 3 a la mesa, junto a la familia de Raquel, donde está Sara y Fernando, los 2 parenteras que estaban allí, los 2 hijos de Raquel. Y os habéis reunido a almorzar, ya se han ido los ancianos hace un buen rato, y Raquel no ha querido sacar la conversación delante de sus hijos, pero cuando sus hijos empiezan a recoger para llevar los platos a la cocina, antes de que os levantéis para ayudarle, porque yo sé que Ricard ya quiere levantarse ansioso para ayudar a Sara a llevar los platos a la cocina, le dice, no, Ricard, Laura, Rodri, sentaos, que me gustaría hablar con los 3. Dejar que mis hijos recojan la mesa hoy. Yo me siento como indica. Okay. Chandra estará esta noche seguramente en el túmulo. No ha estado aquí porque ha estado recabando información que creo que Ricard ha oído. A mí me vais a perdonar. Yo quizás será que mis hijos no llegaron a tener el gen y no llegaron a cambiar. O yo soy más práctica, pero tampoco quiero que os dejéis... Que toda esa cosa que os están metiendo en la cabeza os vuelva loco. Quizás es mi naturaleza ragabash o qué sé yo. Pero bajo mi punto de vista, quiero que seáis libres de tomar las decisiones que queráis vosotros. Sin la intervención de ningún anciano. Imagino que habrán venido a tirar un poquito de vosotros hacia cada uno hacia su lado. Y a mí me gustaría que no os sintierais presionados. No sé si me estáis entendiendo. Sí, yo creo que te sigo, sí. Bueno, es difícil no sentirse presionado cuando se es nuevo en este mundo y obviamente todo el mundo tiene mucha más información que tú, mucha más experiencia que tú y mucho más rango. Pero yo quiero creer que también seremos lo suficientemente inteligentes como manada como para saber tomar nuestras propias decisiones. Así lo espero. En fin. Os dejo a los 3 solos para que habléis entre vosotros. Por cierto, Rodri, eran 16, ¿no? He preparado una tarta porque no sé si te veré dentro de un par de semanas cuando es tu cumpleaños. Así que
Luego, antes de que vayáis al túmulo, me soplas las velas y sonríe. Muchas gracias, Raquel. Ella se va y os deja a los tres solo para que habléis. Yo sé que debería empezar como alfa, pero sin lugar a dudas las palabras de Sara me han llegado profundamente. Llevo pensando todo en ellas toda la mañana desde que la está ayudando en la cocina y demás. Y lo de la mano derecha, lo de escuchar a la manada. Y antes de dar mi opinión y para evitar que mi opinión condicione la del resto de miembros de la manada, le voy a dar a ellos la oportunidad de que primero discutan sobre a qué tótem debíamos rendir y prometer nuestra causa en la lucha contra el Wyrm. Honestamente, sigo pensando que casi estamos eligiendo al azar las cosas que nos piden. Realmente no. Del mismo modo en que nos dicen que tenemos libertad para elegir, lo dudo. Creo que habría consecuencias enormes si no saliéramos del camino ahora mismo. Ya te dije, Ricard, que si tú quieres un camino para calmar tu espíritu, iremos contigo a ese camino. Ahora mismo ningún camino me parece mejor que otro, la verdad. Vayamos donde vayamos, vamos a tener problemas. Así que no es algo debatible. Estoy de acuerdo. ¿Qué tótem propones tú, Laura? Pues no sé, llámame simple, pero si somos lobos, rezar al lobo me parece lo propio. Bueno, rezarle, o que hagan lo que sea que signifique eso del tótem. Yo la verdad que también estoy dividido y, sinceramente, esto de elegir lo que es más adecuado para nosotros cuando en realidad no tenemos ni idea y estamos jugando a que tenemos idea precisamente, pues creo que se nos queda un poco grande, pero mi instinto me dice que debemos de elegir al cuervo, al abuelo trueno. Pues yo creo que el tótem que elijamos como espíritu que nos guíe en nuestro camino contra el Wyrm debe también estar en consonancia con qué camino vamos a tomar en nuestra lucha contra el Wyrm. Y aquí os voy a poner en situación. Tenemos una misión, nuestra primera misión. Nuestra primera misión es interceptar a un alemán que sirve de contacto a Obsidiana. Esa que traicionó a nuestros padres, que por culpa de ella están muertos. He hablado con los antiguos y ese alemán se dirige ahora mismo en la ruta ferroviaria que cruza los Pirineos en dirección hacia el sur, hacia Andalucía. Se me plantea, o se nos plantea, es algo que tampoco quiero decidir, es algo que quiero decidir en conjunto con vosotros. Se nos plantea dos posibles alternativas y creo que esa alternativa nos dirá qué camino vamos a tomar y en consecuencia qué tótem deberíamos elegir. La primera sería, de algún modo,
infiltrarnos e interceptar el tren en su paso por los Pirineos, un lugar que conozco bien. Para ello, la audacia, el sigilo para introducirnos en ese tren y capturar a este alemán podría ser nuestra estrategia. En cambio, si decidimos de que el alemán llegue hasta la Alpujarra, allí se encontrará con el resto de soldados franquistas. Allí está claro que, aunque el subterfugio y el sigilo nos pueda servir, tenemos más enemigos potenciales. Y por tanto, veo imposible no tener que recurrir a la fuerza. En dicho caso, creo que el lobo sería nuestro mejor compañero en ese supuesto. Así bueno, que, dadas ¿qué plan esas dos opciones, consideráis mejor? Dadas esas dos opciones, sin duda, veo mejor la primera única y exclusivamente porque corre menos riesgo. Y teniendo en cuenta que es la primera vez que vamos a hacer este tipo de cosas, me parece la más, entre comillas, segura. Estoy de acuerdo con Laura. Entonces, aunque mi corazón de Fenrir me hace sentir una especie de resquemor por darle la espalda a Fenris, el lobo, de bien es sabido de que nuestros Teurs, así como me lo han contado los ancianos, también valoran, tal vez será por ese origen que nos dicen norteño, valoran la guía y la guarda de Harfur el Cuervo. Y no más. Y vuelvo a recordar las palabras de Sara. Si quiero hacerme respetar en la manada, tal vez elegir el tótem que ha elegido, el que me ha disputado el liderazgo, sea una muestra de confianza. Así que si todos estamos de acuerdo, vamos por el cuervo. Tótem de la sabiduría. De sabiduría. Muy bien. Pues pasáis el día un poco preparándoos y un poco al atardecer. Os llevan hasta el túmulo. Os acompaña nuevamente Raquel. Sus hijos no van porque son parenteras, y los parenteras en un ritual tan importante como este no suelen estar presentes. Ahí empezáis a descubrir otra cuestión de la nación Garú que tal vez no os guste tanto. Y es que, aunque respetan y protegen mucho a sus parenteras, no les permiten participar de los ritos importantes de lo que viene siendo el túmulo. Y casi siempre son apartados. En este caso, pues también pasa. Como Raquel, si es Garou, es la única que os acompaña. Y llegáis al túmulo, a los lagos, casi al anochecer. Casi creíais que os habíais librado de la niebla de esta zona, pero eso es imposible aquí en Asturias. Y llega un momento en el que, ya sea porque una nube es más baja y está atravesando las montañas, o por lo que sea, que cuando llegáis al lago principal donde se encuentra la entrada del túmulo, efectivamente la niebla lo cubre todo. Pero camináis muy cerquita los unos de los otros, un poco, quizás porque empezáis a notar el fresco de la noche. Y atravesáis ese velo
que separa el mundo mundano del mundo espiritual en el que se encuentra ubicado, siempre en un eterno bucle de sueño, de ilusión, blanco y negro, pero con tonalidades, también algunas tonalidades sepias, ese lugar onírico que es el túmulo. Entráis en él y empezáis a caminar hacia el mismo lugar donde os reunisteis por primera vez, donde os sentasteis por primera vez ante los ancianos. En la noche de hoy, no os percatasteis aquel día cuando os presentaron. Siempre habéis pensado que los ancianos son tres. En la noche de hoy hay una cuarta persona allí, que el día en el que os presentaron, pues no quiso tomar su lugar. Y es que cuando Raquel entra allí, veis que Raquel os deja allí y os dice: os irá bien. Abandona el lugar y empieza a subir las escaleritas. Y se coloca junto a los ancianos y se queda allí mirándoos. El primer día desechó su lugar junto a los ancianos, porque Raquel es una ragabash. Y como buena ragabash, pues de vez en cuando, pues desafía un poco la autoridad del líder de su manada. Y eso fue lo que hizo aquella noche, desafiar al líder de su manada, que es ese anciano que conocisteis. Pero ahora es un día demasiado solemne como para desafiar nuevamente al líder de su manada y se sienta allí. Y os mira y sonríe. El anciano vuelve a estar sentado en su sitio y ahora hace así con la cabeza cuando ve que la ragabá se ha dignado a sentarse junto a ellos, que son su manada. Se levanta y os dice: bienvenidos. Ahora ya sois una manada. Ya tenéis alfa. Lo tenéis prácticamente todo. Nuestros Teurch están preparando el ritual de vinculación. Pero entendemos que antes de que decidamos hacia dónde enviaros en la Umbra, habréis llegado a un consenso de con qué espíritu queréis vincularos. ¿Es cierto? Yo miro a Ricard, que es nuestro alfa. Me adelanto y le digo: así es. Tras pensarlo mucho y meditarlo con mi manada, y a pesar de lo que pueda parecer a priori, dado mi linaje y la sangre que corre por mis venas, ante un enemigo que nos supera en número, ante un país que nos ha dado la espalda y ante unas montañas que nos sirven de refugio, pero también de escondite frente al fascismo que campa sus anchas por Europa, creo que la sabiduría, más que el músculo, es nuestra mejor arma. Así que he escuchado las sabias palabras de nuestro teurgue, de mi querido amigo Rodri, que a pesar de su juventud, muestra muchas veces y sonríe más cabeza que yo. Hemos decidido rendir culto y mostrar nuestro respeto hacia el gran espíritu cuervo. ¿Al cuervo de la sabiduría o abuelo trueno? Va descolocado, caído. Ardesa la vida. Arde la sabiduría. Al que he puesto ahí en el chat. Entonces el cuervo. Es verdad, caído, coño. El espíritu cuervo, porque abuelo trueno también es un cuervo. Por eso vale. No. Al espíritu cuervo de la sabiduría. A Hurfur, o como se pronuncie. Muy bien, muy bien.
Bueno, pues vamos con el tema del ritual. Rito del tótem. Es un rito que evidentemente Rodri no puede hacer porque es un rito de nivel 3, pero hay un par de teurs allí que te van a ayudar. ¿Vale, Rodri? No te sientas presionado. ¿Significa que si no sacas la tirada se va a la mierda la sesión entera? Es posible, pero no te sientas presionado, ¿vale? Joder, madre mía. La fuerza de voluntad se inventó para estos momentos. Hombre, está claro, está claro, está claro. A ver, Vamos, Emanuel. el rito del tótem, ¿vale? Es un rito para vincular un tótem a un grupo de garús, a una manada, ¿vale? Te cuento. Durante el rito, todos los hombres lobos deben unir sus destinos con un espíritu totémico concreto, en este caso, el cuervo. Cubrís vuestros ojos, o los teurs empiezan a acercarse a vosotros y te dicen, Rodri, ayúdanos a realizar el ritual con toda vuestra manada. Con gusto, Lori. Mezcla en ese cuenco una infusión de... Es así, ¿eh? Saliva y Artemisa, tabaco y una sustancia similar a una especie de hierba que te dan ellos, que dicen que que está muy vinculada con Gaia. Mézclalo todo y cuando lo tengas todo mezclado, cubre los ojos de tus hermanos con ese emplaste. Mezclo todos los ingredientes y primero me detengo ante Ricard. Le hago una señal de respeto y cojo un poquito del emplastre y le cubro primero a él los ojos como alfa de nuestra manada. Y después repito la acción sobre Laura y María. Vale. Lo primero ya lo tenemos hecho. Ahora vamos con lo segundo. Entre toda la manada, y yo voy a mirar lo que tiene María. Entre toda la manada, si no tenéis el trasfondo de tótem, tenéis puntos de experiencia que os he dado, así que entre toda la manada, en los trasfondos debéis de tener tótem. Entre todos debéis de sumar lo que pide el espíritu, que es lo que estaba mirando, por eso tengo el libro en un lado y el PDF en el otro. El espíritu pide que en total tengáis, abuelo trueno sería 7, pero como habéis elegido el cuervo normal y corriente, el cuervo normal y corriente es más flojito, ¿vale? Necesitáis que entre todos sumar el trasfondo de 5. Entonces, os cuento. María, que no está, pero está allí con vosotros, tiene ya tótem 2, con lo cual necesitáis 3 puntos más. Nada, porque pues está claro, uno por cabeza, ¿no? Escuadra, ¿no? Aquí a escote. Está Sí. claro. Si ya María no Ninguno echa el capote tiene teniendo dos. dos, Tiene dos. pues entonces a uno por. Así que hay más mayor hermanamiento, ¿no? No te, Y. ¿Ninguno de vosotros tiene tótem en su ficha? Yo No, no yo lo no tengo tengo. tótem. No. Pues lo vais a tener que comprar con los puntillos Seguramente estos. otro que faltaba tenía para compensar. Sí, ya, creo que Yago tenía. Pero Yago se fue de la. Vale, pues vais a tener que comprar tótem. Pues Vale, compramos. os cuento lo que cuesta. Habrá que pasar por casa. Chin. Vale. Como es un atributo no es auspicio, don, habilidad, atributo, rabia, noci, fuerza, es un trasfondo. Los trasfondos son a criterio del narrador, Ah, Gus. sí, es verdad. Porque lo mismo tener, imagínate, una Sí, es lo mismo morada. que yo le he dado mentor a Laura, es verdad. Claro, es a criterio del narrador. Yo Vale, aquí, pues por coge uno mí. cada uno. Uno por lo Está. menos para que lleguéis, ¿sabes? Uno cada uno ya toma por culo, ¿vale? Y Yo. lo de mentor Laura, pues de tres, porque no es normal que un rango 4 sea mentor 1, ¿vale? Efectivamente, Es un efectivamente. Eso mentor. lo determina la historia, los trasfondos lo Claro, es determina la historia. que Somos no tendría justos. sentido, no tendría sentido.
Y ahora la tirada. Vamos allá, porque aquí viene el momento donde empieza a sudar Rodri. Más que Rodri, empieza a sudar Rafa, porque es el que tiene que tirar. Vale, es un rito de... Se considera dentro del grupo de los ritos místicos, vale. Eso significa que tienes que tirar astucia más rituales a dificultad 7. Solo es necesario un éxito. Ah, bueno, pues entonces tiro fuerza de voluntad y ya me lo aseguro. Sí, pero puedes pifiar aún así, ¿eh? A ver, tú sacas fuerza de voluntad y es un éxito, sí, pero puedes sacar 3-1, ¿sabes? Vale. Así que... era astucia y rituales, ¿no? Y rituales, dificultad 7. Mucha suerte, cabeza. Este es el momento en el que mis campañas se suelen ir a la mierda porque la tirada sale mal o por... Para nada, tenéis un Teus de putísima madre. O sea, el Teus que tenéis. Dios. ¡Bastinazo! O sea, yo con él no me voy de viaje a la Umbra. Pero para pa colocar mi fuma María del tío, ¿eh? Vaya pedazo de crítico que acaba de sacar, vamos. Qué tirada, qué tiradota, tío. Es que los ancianos lo estaban haciendo mal. Y le ha dicho tú, quita el medio, tonto. Que eso no se hace así, cabeza. Que lo vi leído yo en el libro que me ha dejado mi tío segundo. Que eso es así, así, ¿lo ves? Lo está diciendo. Si es que lo estás pronunciando mal, hostia. Es algo que no puede ser. Es que. Bueno, una vez que terminas de pronunciar las frases y las palabras místicas que salen de ti con naturalidad, como si lo hubieras hecho toda la vida. De hecho, los ancianos se sorprenden de lo bien que lo has hecho. Has hecho también el ritual de nivel 3, que evidentemente eso te va a repercutir luego en la sabiduría que te voy a dar al final de la sesión. Y el portal se abre ante vosotros. Recomendación número 1. En el momento en el que os cambie de escena, va a haber música. Si está muy fuerte, el volumen. ¿Dónde lo podéis tocar? En el simbolito de la corchea de ahí de música. Ahí podéis tocar el volumen, ¿vale? Os va a salir lo que se está reproduciendo y podéis bajarlo. Porque viajáis a la Umbra. Y el lugar que está ante vosotros es un lugar sagrado. ¿Notáis la santidad del sitio? Ante vosotros se presentan como si se aparecieran de repente delante vuestra en el lugar que habéis cruzado cuando habéis abierto los ojos que os cubrió Rodri con ese megunje. Un lugar místico poblado de vegetación con unas escaleras de piedra que se adentran subiendo o bajando, porque ahora mismo estáis en un punto intermedio. Si bajáis hacia una laguna de aguas cristalinas, y si subís hacia el nacimiento de un árbol que parece el árbol de los mundos, un árbol cuyas raíces son esas hojas que estáis viendo realmente en la construcción de esas piedras que os rodean, y cuyas ramas parecen no tener fin en el firmamento. Una niebla cubre todo el lugar, que os envuelve con cierta, no diría santidad, pero sí diría magia. Parece un lugar perdido en el tiempo y en el espacio. ¿Qué hacéis? Fascinado por aquello que veo, pienso que ahora Rodri ya ha hecho su parte. Nos ha traído hasta aquí. Ahora, como alfa de la manada, creo que es mi turno guiar a la manada hacia nuestro destino. Y pienso que si hemos de buscar al cuervo,
Este debe estar, me lo imagino, sobrevolando sobre las alturas. Así que en aquel punto intermedio hago una señal al resto de mis compañeros para que subamos. Bien. Vuestros pasos os llevan por esas escaleras hacia ese árbol que parece colocado justo encima de esa construcción. Es como si hubiesen hecho una construcción, una especie de monasterio o el claustro de un monasterio debajo de las raíces de un árbol impenetrable. Al llegar a las raíces, un hermoso cuervo de alas negras como el azabache, brillante y de mirada penetrante, se limpia las alas apoyado en una de esas gruesas raíces que se adentran en esa construcción, mientras os mira. Es un cuervo grande, un cuervo antinatural para vosotros que no habéis visto nunca un cuervo más allá de los que habitan en la naturaleza humana. Es un cuervo que tendrá el tamaño de un águila imperial. Sin abrir el pico, en vuestra mente empieza a resonar la voz como hueca de este ser que os habla directamente a vuestra mente. Me habéis invocado. ¿No es así? Así es. Llegamos hasta aquí siéndonos simples cachorros, guiados por el deseo de encontrar tu sabiduría y tu inteligencia y tu luz, y que tus alas nos guíen para alcanzar la victoria final contra aquellos que han roto a los nuestros, contra aquellos que han traicionado la sagrada labor de defender a Gaia. E hinco la rodilla y agacho la cabeza frente a él. Muchos antes que vosotros vinieron pidiendo mi amparo, mi cobijo, mi defensa y mi apoyo. ¿Por qué debería de elegiros a vosotros por delante del resto? Porque mis palabras y mis intenciones van más allá de intereses personales. Soy un descendiente de los Fenrir. Y aquí estoy, entre hermano cuervo, buscando sabiduría, puesto que he escuchado a los que me acompañan ante ti. No me he dejado llevar por el calor de la sangre que corre por mis venas, ni por la rabia que carcome mi corazón por hallar y matar y despedazar a aquellos que acabaron con mis padres, con otros como nosotros. Sí, tal muestra de saber escuchar, de controlar tus emociones y tus instintos, no son prueba de la sabiduría que en esta manada hay. Nos volveremos por el mismo camino por el que hemos venido. Tus palabras son nobles. ¿Lo serán también tus actos?
En esa rama habita un ave imposible de cazar. Le llaman el fénix. Animal inmortal que siempre renace de sus propias cenizas. Traédmelo y tendréis mi apoyo incondicional. Si eso es lo que deseas, así lo haremos. Y ahora pregunta de jugadora, Master. Esto se considera cacería sagrada, ¿no? Sí. Vale. Pues voy a aprovechar también, porque Minoxis anda bajo mínimo, así que y no tengo enigmas, así que aprovecharé también para intentar, con la emoción de la caza, recuperar esa Noxis que me falta. Vale, perfecto. Como manada debéis de ingeniar un plan para intentar atrapar a ese Fénix. Yo tengo trato con animales 2. No sé si. No sé yo si valdría. Si eso cuenta de algo. Yo. Te puedo tirar de los sentidos agudizados para localizar. El... Puedo tirar a lo mejor algún tipo de. De sabiduría o en ocultismo o algo así para saber cómo atraer al fénix. Hazme una tirada de inteligencia más ocultismo y te puedo dar información de lo que es un fénix dentro de del mundo sobrenatural. Bueno. ¿Dificultad? 6. Vale. Eso es un completo. Muy bien. Pues te voy a contar un poco de info de lo que es un fénix, un poquito según las leyendas, ¿vale? Bueno, como todos sabéis, el fénix es un animal que tiene su punto fuerte en que no puede morir, ¿vale? El fénix es un animal de colores vivos, tirando a fuego, y de hecho de su cola puede en algunos momentos salir llamas. El fénix en el final de sus días entra en combustión y de sus propias cenizas renace. Se dice que un fénix puede llegar a vivir unos 500 años como mínimo. Sus colas son consideradas sagradas, o sea, sus plumas, pues se pueden realizar todo tipo de rituales con ellas. Les gusta la granada, la fruta, y sus lágrimas son curativas. Vale. Pues yo comparto toda esta información con mis compañeros. Y pues aquí espero que María, que nuestra Ragavas, nos ayude a preparar una suculenta macedonia que usaremos como cebo para llamar la atención del fénix. María está ahí con vosotros, aunque no esté la jugadora, va a activar su don y ha tomado viento fresco y va a ver si puede realizar la macedonia. Mira, creo, como necesitará agua, podemos bajar a ese lago de aguas cristalinas con hierbas. Mientras tanto, yo me voy a quedar oculto entre las piedras para que cuando descienda el fénix, abalanzarme desde las alturas sobre él
y que mis compañeros hagan los propios ocultos desde los flancos de la arboleda o algo, dejando tan solo tal vez a María en el centro preparando la Macedonia. Tiene un éxito. Bueno. La fruta algo pasadilla. Sí, es que el material espiritual que hay aquí, María, se intenta excusar. Es que yo no sé lo que es esta tierra que tengo aquí, que he mezclado con el agua que me has traído, pero no parecía tierra, parecía otra cosa. Y bueno, en lugar de una granada parece una naranja mustia, pero lo mismo el color como se asemeja, engañamos al bicho. María, vas a tener que poner más de tu parte, ¿eh? Ya una vez me dejaste sin albóndigas para comer. Me voy rezándole al gran espíritu árbol, ¿vale? Para que ya que la naranja está mustia, que Rodri haga un poquito, caliente un poquito el asunto, a ver si incentivamos el aroma de eso, de esa naranjita. Y mientras yo me voy a poner en posición para saltar sobre el Fénix, si es que viene a la llamada. Vale. ¿Cómo vais a intentar atraer al pájaro? Que tenéis la fruta, pero el pájaro está muy alto. ¿Cómo le vais a llamar la atención a ver si se fija en vosotros y baja? No sé, puedo... Aunque esto sería base de pura tirada, porque no hay habilidad concreta, pero con música a lo mejor puedo llamarle la atención. Puede ser. Dicen que la música avanza a la fiera. Espero. Tengo la carina de hace 2 días, ¿en qué? A ver. ¿Qué habría que tirar? Interpretación. ¿Con? ¿Con qué? Yo diría que con carisma. Vale. Dificultad normal, ¿no? Normal. Vamos para allá. Hostia. Hostia, qué tirada, tío. Joder. Laura le suelta un gallo con la ocarina. Y está... Mira, a lo mejor se piensa que es un paro muriendo, ¿eh? ¿Lo que es? La música no sale muy bien, que digamos, ¿eh? No. Laura no está. Eso sí, hace ruido lo suficiente como para que el Feni escuche lo que viene de abajo, mira y dice: por Dios, si hubiera un toreador aquí se cortaría las venas. Pero empieza a sobrevolar un poquito más bajo, porque está allí curioso como diciendo: esto no es de aquí, es raro. Yo estoy intentando ver cómo podemos. Bueno, está bajando. Ya está a altura media de los árboles, digamos. Sí, ha bajado un poco. Señor Rodríguez Alfa, Ricardo Alfa, señor. ¿Intentamos sorprenderlo desde arriba? ¿Esto podría servir de algo con el Fénix, lo que he enviado al grupo? Hombre, no creo que le puedas persuadir. Persuasión, no. No. Persuasión, no. Pero si Ricard quiere usar atletismo para intentar atraparlo. Era esa, de ir desde arriba y saltarle. Si está en una altura más media, podemos intentar subir. Está a una altura media. Sería una tirada de destreza más atletismo, dificultad 7, porque tienes que trepar y saltar encima de un pájaro que puede esquivarte y huir, pero lo puede intentar Ricard. Pues allí voy. Me gasto un punto de fuerza de voluntad. Perfecto.
Hostia. Crítico. Vale, narra tu portentosa caza. Que además esto hace información que Laura va a memorizar para que luego cuando se lo cuente a los ancianos intentar ganar puntitos de honor o de... Bien. En ese momento en el que el ave olisquea aquella naranja moribunda, la picotea sabiendo que ha bajado más por la voz de mi compañera Laura que por el aroma de aquella fruta. En ese momento en el que el ave tal vez está volviendo a pensar en alzar el vuelo, justo en ese segundo en el que duda, me abalanzo saltando. Como decimos aquí en Cádiz, arpechás, saltando con los brazos bien abiertos, intentando acaparar la mayor superficie posible con mi corpulento cuerpo y despreocupándome de lo que me pueda pasar a mí por la caída, cierro rápidamente mis brazos a los primeros metros en los que el fénix vuelve a alzar el vuelo. Lo atrapas y cuando aterrizas con él frente a tus compañeros tienes al fénix en los brazos que sí, ha intentado mover un poco para intentar huir, pero cuando ha visto que no tenía salida se ha quedado quieto e inmóvil en tus brazos, temeroso de que le pudieras hacer daño. Con el vaya salto, Ricardo, comento yo. Con el ave, que con un brazo le sujeto rápidamente sus patas y con el otro le tapo la cabeza, digo, no hay momento, no hay tiempo que perder. Y subo rápidamente por las escaleras hacia el árbol. Llegáis ante el cuervo corriendo con el fénix en vuestro poder y el cuervo se alza un poco, orgulloso, mirando, asiente con la cabeza y os dice, ya puedes liberarlo. Habéis demostrado ser una manada. Cada uno ha aportado lo que ha podido y ha hecho todo lo posible para que este ave mágica y centenaria esté aquí delante mía. Tenéis la sabiduría suficiente para recibir mi apoyo incondicional. Ahora dejáis de ser un único ser. Ahora sois dos. El hombre y el lobo. Y como tal, debéis de tener dos nombres. Vuestro nombre y vuestro nombre de lobo. Esto es un atraco de narrador a jugadores, pero ya sé que no lo teníais pensado, pero el cuervo está allí como mirando uno al otro y al otro, al otro y al otro, para que digáis cuál es vuestro nombre de lobo. Evidentemente Obsidiana, que es la villana de la campaña, no es como se llama ella. Ella tendrá un nombre mortal. Lo que pasa con Obsidiana es un nombre de lobo. Pues vosotros pues, os podéis poner un nombre de lobo. Qué difícil. Sí, a mí también me costó cuando tuve que elegir mi primer nombre de lobo, creerme. No es fácil. Pues mira, yo de lo poco que he leído, me acuerdo de la madre esta del niño que salía, ¿cómo se llamaba el libro? El libro de la selva, ¿qué? Que la madre se llamaba Raksha. Ese me pone. Raksha. Pues ese es tu nombre
De lobo. De loba, en este caso. Entiendo que puede ser cualquiera que nos inventemos, ¿no? No tiene sí, que sí. ser uno. Como si quiere llamar que te dé la gana. Como si te quiere vale. llamar. Vale, pues el mío lo voy a escribir por el grupo. Erianor. Erianor. Perfecto. Pues tu nombre de lobo es Erianor. Y Ricardo está dando a está exprimiéndose. Sí, claro, cerebro. Porque pensaba en algo más tipo indio-americano, ¿no? En plan de pluma gris y ese tipo de cosas. Pero viendo que mis compañeros han recurrido a la literatura. Lo que teníamos. Te prometo que en el orfanato no había. A la literatura. Para elegir su nombre de lobo. Voy a hacer lo mismo. Y en honor tal vez a la última escena que he hecho, cuando me he lanzado sobre aquel ave de fuego, me voy a llamar Ícaro. Ícaro. Muy bonito. Qué guay, muy bonito. Pues Ícaro es tu nombre de lobo. El cuervo satisfecho, bueno, María, evidentemente le dejaremos a la jugadora que se lo piense con tranquilidad. Tiene una semana, 2 semanas para pensárselo, así que tranquila. Ya se lo diremos por el WhatsApp a Clara, para que ella se lo piense con tranquilidad qué nombre le quiere poner de lobo a su personaje. Pero con esta última frase, el cuervo da su bendición y empieza a brillar todo a vuestro alrededor y empezáis a regresar al túmulo. Los ancianos saben que ha ido bien, nada más miraros. Y hay sonrisas de satisfacción entre ellos. Regresáis al túmulo y en este caso la Galiar es la que se levanta y os dice: decidnos. Mira a Laura, que sabe que es la Galiar del grupo, de vuestro grupo. ¿Qué tal os ha ido? No sin esfuerzo conjunto, pero hemos conseguido pasar la prueba. ¿Podrías narrarnos con una linda canción y te guiño un ojo cómo la habéis conseguido? Recuerda que si lo haces bien, ganas prestigio. No sé, yo muy fino ahora, ¿eh? Bueno, tú haz la tirada, tú a mí me cuentas cómo lo quieres hacer y me haces una tirada. Bueno, vale. Claro, a ver, no tienes por qué soltarme ahí, ninguno de nosotros somos poetas, ni cantando. Aquí hay que venir como en la leyenda, ¿eh? De los 5 anillos, con los haiku preparados, ¿eh? Sí, totalmente. Que sepa que voy a perder la mentora. Yo en la leyenda de los 5 anillos me voy a venir con todas las chinetitas de San, Kun, Sam, ¿sabe? Todo eso para ir dando por culo. Pues bueno, era interpretación, creo que era, ¿no? Carisma más interpretación. Vale. Y al mayor número de éxitos, mejor es tu interpretación, con lo cual más posibilidades hay de que gane renombre. Vaya, no. Bueno, vamos al lío. Vamos a ver el resultado de... No es un completo porque no has gastado voluntad ni nada, no es un completo. La historia es como las últimas películas de Marvel. Promete, pero luego es una mierda, ¿vale? Es como Ant-Man, ¿vale? Que todo el mundo decía, coño, va a salir el Natal está haciendo de... No, hombre, la película tiene buena pinta. Y al final se quedó en un... y tus interruptos que no terminó de ser una buena película, pues igual, la historia iba muy bien, muy bien, muy bien, pero no le falta un poquito de pasión, poquito. De todas maneras, los ancianos terminan y te dicen: hombre, para ser la primera vez que cuento una historia tampoco está tan mal, no vamos a ponernos tampoco aquí. Lo ha intentado, hay que hacer cuenta.
Estamos muy satisfechos de que os hayáis alzado con vuestro tótem. Ahora sí que sí, sois una manada de pleno derecho. Y como te hice una promesa, de alfa a alfa, el anciano empieza a bajar para colocarse a tu altura, Ricard. Ves que lleva en las manos un dossier, una carpeta. Aquí están todos los datos del viaje del lugarteniente de Obsidiana. Aún tenéis un tiempo para estudiar qué vais a hacer, si es que directamente lo vais a hacer o no. Pero yo te hice una promesa y cumplo con lo que te prometí esta mañana. Te dije que estaba recabando los últimos datos. De hecho, supongo que habéis echado de menos a Chandra. Ha sido ella la que ha viajado a la estación de tren para recoger este dossier. Y es por ello que no ha estado a vuestro lado. Es tuyo. Y tuya y la de los vuestros es la decisión de qué queréis hacer con él. Mi enhorabuena. Y os pongo una mano a cada uno en el hombro para daros la enhorabuena. Ahora que comience la fiesta. Se celebra una fiesta en el túmulo para celebrar que sois una manada. Teniendo en cuenta el éxito de Laura tocando e interpretando, es Liliana la que va a tocar la primera música y va a amenizar un poquito la fiesta. Y bueno, pues tenéis un poco de libertad pues para mezclaros un poquito con los pocos karaoke allí, que ahora os fijáis que habían más. Que hay más gente en el túmulo, hay una veintena en total. Contando a vosotros, una veintena de garus. O sea que había más gente allí. Y bueno, ¿qué vais a hacer durante la fiesta? ¿Os vais a separar un poquito, vais a hablar entre vosotros con ese dossier? No sé si Ricard quiere verlo, si vosotros queréis simplemente disfrutar un poquito del descanso y de la fiesta, no sé. Decime a ver, poco, yo no voy a ser cortapunto, que aquí el que le da los libros, Rodri. Si es fiesta, es fiesta. Yo también quiero, ¿vale? Fiesta, ¿eh? Si es fiesta, es fiesta. Y más después de lo que hemos pasado, vamos, ve. Y el hambre que hemos pasado, así que si hay cerveza, hay torresno y hay chorizo, vámonos a darlo todo, vamos. A mí que me dijeron que yo iba a ser buena en canción y he fallado las dos veces, digo, aquí hay. Evidentemente, estando en Asturias, lo que hay es mucha sidra. Qué buena. Pues peor me lo pone. O sea que a darlo todo. Mucha sidra. En la fiesta sí dejan entrar a los parenteras, ¿vale? Y ahí. Ya decía yo, porque la fiesta sin mi Sara no es fiesta, ¿eh? Hay una veintena de garú y hay algunos parenteras que no habéis conocido. Solo conocéis a Fernando y a Sala. Hay gente joven por allí que, bueno, están junto a sus padres o junto a gente que los cuida un poco, digamos que son sus mayores. O sea que hay más gente joven. Así que, bueno, yo, si queréis, pues, en estos últimos 10 minutos de sesión, pues hago una rondita y me decís cada uno qué es lo que vais a hacer en esa fiesta. Y ya, si queréis, lo del dossier, pues lo dejamos que lo abráis y lo leáis con tranquilidad al principio de la segunda temporada. Ricard. Pues bailar con mi Sara. Comer. Y cuando la fiesta ya vaya llegando a sus estertores finales y el sol por el horizonte nos indique que llega un nuevo día, llevarme a un lugar apartado del túmulo a Sara para ver el amanecer abrazado con ella. Vale, pues en esa escena Sara está a tu lado y te dice: he oído que vais a partir. Así es. Pero no para siempre. Volverás, ¿no? Supuesto.
Te hice una promesa y pienso cumplirla. La guerra es peligrosa. Pero sabes, como tú bien me dijiste hace esta misma mañana, que si el fascismo ahora acampa por Francia, nuestros sueños de tener una vida juntos no podrán realizarse si antes no acabamos con él. No sé perfectamente. Tengo tu promesa y no necesito nada más. Te esperaré. Y se acurruca en tu pechito viendo el amanecer. Bien. Laura. Yo, como te he dicho, hay una fiesta. Eso está hecho para mí. Yo voy, o sea, ver, o sea, catar a todas las parentelas. No fijarme en ninguna particular, pero echar un vistazo a todo. Yo sé que Rodri le tiene echado el ojo al que me lo eche a mí, así que vamos a intentar ignorarlo en la medida de lo posible. Bueno, tiene que ser recíproco, tú no ignores. Yo te voy a descansar a ti, además. Guiño. Y nada, y beber y cantar y todo lo que pueda, vamos. Que no estoy con nadie, estoy de loca por la fiesta. Vale, sí, hay algún chico que otro que se arrima a ti. Fernando les mira todo con un cara... mañana tengo que abandonar el país. Fernando les mira todo con un poquito de asco cuando se acercan a ti, porque hay varios chicos parentera que se acercan a ti un poquito a tirarte la caña, ¿vale? Que una chica pelirroja pues es muy llamativa y no hay muchas por aquí. Y la sidra también pues alegra un poquito los corazones. Con lo cual hay una... competición de testosterona buscando tu... Y yo que la disfruto. Buscando tu cariño, ¿vale? La noche para ti pues va a terminar pues como suele terminar este tipo de fiestas. Quizás con una resaca mañanera y si tú no quieres llegar a nada con ninguno de los parenteras, con varios corazones rotos. O con la esperanza, si tú les vas dando coba a alguno, con la esperanza de que quizás tengan algo contigo cuando regreses. No voy a quedar mal con nadie. La pelea será entre ellos. Yo soy muy buena y los quiero a todo el mundo. Pues entonces no hay corazones rotos. Lo que hay es rivalidad y quizás alguna pelea de macho alfa intentando ganar tu atención. Y Rodri pues está presente en el momento en el que está produciéndose la pelea de machos alfa por la atención de Laura, que parece ser el centro de atención de los tres o cuatro chicos que hay allí. ¿Qué va a hacer Rodri? Pues mira, Rodri se está descubriendo a sí mismo. Te ha hecho un lío. Y quiere mucho a Laura, pero no puede evitar sentirse pues que él también desearía llamar así la atención de pues de esos chicos tan monos que le están rondando a Laura. Rodri es tímido por naturaleza, entonces no tiene como la valentía para acercarse a nadie ni hablar con nadie ni expresar sus sentimientos ni mucho menos, así que empieza a beber sidra pero como un cosaco, un poco con la intención de ahogar sus penas en el alcohol o reprimir sus sentimientos o quizá la esperanza de que un poco de alcohol le dé la valentía de que no tiene. Y sí que es verdad que en un momento pues se sienta en un árbol cerca de un... o sea, la espalda contra un árbol y claro, ya afectado por tanto alcohol, pues no puede dejar de mirar a Fernando con la esperanza de que él le devuelva la mirada. Tú ves que Fernando está metido en la batalla para intentar conquistar a Laura y no te has fijado de que una chica muy delgadita de
pechos pequeños, mirada inteligente, pero enmarañado, cabellos morenos y mucha inteligencia en su mirada, se sienta ante ti, o sea, se sienta junto a ti y te dice: está bueno, ¿eh? Y yo en ese momento pues me enrojezco totalmente y la miro y digo: ¿a qué te refieres? A ver, los ancianos no se van a dar cuenta porque están a sus líos de la guerra, esto y lo otro. Y los jóvenes están todos emprendados por esa amiga tuya que es tan guapa. Pero es evidente que a ti te mola el rubio. Por cierto, me llamo Andrea. No reacciono muy bien al comentario y le digo... No sé en qué te basas para decir eso, la verdad. En que no paras de mirarle. Estoy mirando a la fiesta y a la pelea que están teniendo. Y da la casualidad de que allá donde hay un donde está Fernando estás mirando tú. A ver, que no me tienes que ocultar nada. Yo debería de haber sido una ragabás, pero por desgracia no cambié. Y también debería de haber sido un arroz de huesos, pero por desgracia la tribu no tiene a bien que los parenteros estén muy cerca. Así que a mí no me tienes que ocultar nada. Yo en teoría debería de estar intentando ligar con algún garú joven de por aquí para cumplir con la letanía, pero yo paso de toda esa historia. Cuando llegue el momento, embaucaré a uno de esos tontos para que no me echen. Me quedaré embarazada y luego le dejaré a él que haga su vida lo que él quiera. Bueno, quizá podamos ser amigos. Claro, por eso he venido, para invitarte a una sidra y que nos conozcamos un poquito. Porque creo que tú tampoco quieres ataduras con chicas, precisamente. ¿No es así? Miro hacia el suelo y tal vez no, aunque es un sentimiento que estoy descubriendo ahora. Entiendo. No me siento muy cómodo hablando de ello. Se acerca a ti y baja un poco la voz. Tranquilo, a mí me viene de puta madre. Mira, para que los ancianos se queden tranquilos, tú le puedes decir a todos que te vas a emparentar conmigo. Cumplirás con la letanía, pero luego con tu vida tú haz lo que te dé la gana. Me parece bien. Y así, pero a cambio, a mí me tienes que dejar hacer también lo que me dé la gana. Obviamente, no soy nadie para decirte lo que tienes que hacer. Mola, es así. Pues tenemos un trato. Y le estrecho la mano. Y luego hasta así, ¿no? Que no se me estrecho en la mano. Bien, pues parece que esta tal Andrea no quiere tener un matrimonio al unísono, quiere libertad. Entonces parece que está fijado en ti. Quizás pueda ser una buena ayuda. Y con estas escenas finales vamos a poner el punto y seguido a nuestra campaña final de esta primera temporada. Y en la segunda temporada, que la primera se llamaba El Ardo de la Tormenta, la segunda temporada se llamará... bueno, todavía no le tengo puesto un nombre claro, pero ya lo veréis, ¿vale? La segunda temporada empezará dentro de muy poquito. Y ya ahí empezaremos a ver más chicha, porque... bueno, quién sabe, porque puede ser que nuestros personajes se metan ya de lleno en toda la gresca, pero eso ya lo veremos, eso ya es decisión de ellos. Yo lo que sí que quiero, hombre, como cierre de temporada, es que hagamos las estrellas y deseos finales y me digáis la estrella de la última sesión o de la primera temporada, si queréis, y los deseos que tendríais para la segunda temporada, que comienza en 15 días. Así que, como siempre, yo me apunto aquí vuestras estrellas y deseos y vosotros me decís si vamos... Hoy, en lugar de decir, hoy más bien,
Os voy a poner a... Vamos, que os voy a señalar con el dedo y que me digáis vuestra estrella y deseo adeo. Vamos a empezar por Rodri. Pues la estrella de la sesión para mí ha sido el momento de cazar al Fénix. La verdad, está muy, muy divertido con esos éxitos y pifias. Y bueno, pifia no había ninguna, pero el gallito de Laura me ha encantado, la verdad. Deseo. Pues de momento el primero que, o sea, el mismo que la sesión anterior. El Rodri está obsesionado con Fernando. Entonces, pues quiere que le haga un poquito de caso. Vale, si he de seguir teniendo zarceo con Fernando, Sí. que me parece fenómeno. Muy bien, Laura. En este caso, Roberto. Está moteado. Sí. Que no me había dado cuenta. La verdad es que no tengo momentos en Spotlight que sacar porque me ha parecido bastante equilibrada toda la partida. Vamos, que ha sido igual interesante todo el tiempo. Sobre intereses míos propios, pasármelo bien. O sea, hacer la aventurilla esta, pero pasármelo bien. No tengo, o sea, parentela ya tendré, no me corre ninguna bulla, probaré todo lo que pueda probar. Pero, y eso, disfrutar el viaje. Yo lo que quiero es disfrutar el viaje porque a fin de cuentas es para lo que salí del orfanato, para tener aventura. Vale, pues Ricardo. Vale, el momento estrella creo que han sido el cómo los ancianos de manera individual en el refugio nos han ido sugiriendo las conversaciones que hemos tenido con ellos, el cómo nos ha dejado descubrir el papel de cada uno dentro de la manada y demás. También ha estado bastante bien el tema del final, el tótem en el que hemos elegido y tal. En general, aunque evidentemente la escena de la umbra ha sido muy potente, particularmente me han gustado las escenas individuales. Y nada, y como deseo, pues deseo que mis compañeros, aquí Rafa y Roberto, pues se unan a mí para cantarte cumpleaños feliz. ¿Quiere Cumpleaños que feliz, cumpleaños cumpleaños feliz. feliz? Te deseamos Deseamos todo cumpleaños cumpleaños feliz. feliz. Así se me escapan los fenis, lo tengo claro. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Bueno, pues ha sido un placer narraros esta primera temporada. Empezaré a preparar ya en el Foundry material y cositas para la... Tengo 2 semanas, así que me va a dar tiempo de preparar cositas para que empecemos en un par de semanas la segunda temporada. Así que bueno, pues ha sido un placer y un honor de narraros esta primera temporada, que ha sido un poco, pues, abriros las puertas, sobre todo a Rafa, abriros las puertas a Hombre Lobo. Sé que los demás conocéis Hombre Lobo de sobra y que todo esto, a lo mejor, pues es un poco más aburrido para vosotros porque ya conocéis perfectamente toda la Para historia nada, para nada, José. de cómo convertiros en Garú y todas las leyes y toda la historia. Pero yo creo que a Rafa le ha venido de puta madre porque está aprendiendo a hacer lore, a poquito a poco, a cucharadita, y no de sopetón, ¿sabes? A ver, Totalmente. yo creo que todo jugador de Mundo de Tinieblas en algún momento, dentro de su juego favorito, el que sea, se le debería dar la oportunidad del tránsito, ¿no? De si eres cazador, descubrir el mundo de tiniebla y prometer la caza. Si eres Changeling, ¿no? Yo siempre he pensado, ¿no? Al fin, el Changeling es muy parecido a este, ¿no? El interpretar niños que de pronto descubren que tienen sangre férica y hacen la crisálida, ¿no? Eso también estaría muy guay, ¿no? Yo jugué una vez con Roberto al sueño de la muerte.
en el que descubrieron que habían muerto. En Guray les planté una ficha de mortal. Ellos se llevaron toda la partida pensando de que eran mortales, investigando el mundo de tinieblas, y al final de la partida descubrieron que ya estaban muertos, ¿no? Como el sexto sentido, ¿no? O la peli del sexto sentido. Yo creo que todos los juegos del mundo de tinieblas, el abrazo y la transformación de vampiros, se prestan mucho a eso, a que por lo menos una vez, por lo menos una vez conozcas el tránsito y los juegues. Y esta vez ha sido con lobos, así que es muy guay. Vale, yo me alegro de que os haya gustado. Pues ya supongo que en la segunda temporada puede ser que alguno de vosotros suba de rango, así que bueno, estaremos ahí. Tenéis los puntos de experiencia, antes de que gastéis, ya os diré cuándo lo podéis hacer. Tened en cuenta que tengo que subiros los puntos de esta sesión y os avisaré, ¿vale? Para que veáis que cómo gastar los puntos de experiencia. Os pondré también las notas, pues un poquito la chuleta de cómo se gastan los puntos de experiencia en este juego. Y nada más, yo me despido, nos vemos en la próxima sesión, un placer, y a todos los, nuestros espectadores, que espero que os esté gustando la campaña. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.